usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es en el Salmo 66, verso 20. Porque todos nosotros llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A través del 0424-704-1430, usted puede enviar su mensaje de texto, sus mensajes vía WhatsApp o sus notas de voz, y son muy bien recibidas. Y ya tenemos disponible el 02-763-43-1662. Queremos dar un saludo grande y una felicitación al Dios de Israel, que todo lo puede, que todo lo transforma, porque ya tenemos disponible el 02-763-43-1662. Les damos las más cordial bienvenida al programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM en nuestra zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero. Que por cierto, este fin de semana acaba de transcurrir este evento y este acontecimiento que no esperábamos que fuera tan masivo, este llamado tan grande que tiene la audiencia de Radio Natividad y que tiene toda la audiencia eclesial. Bendito sea Dios por poder celebrar y manifestar y poder acrecentar esta fe en esta zona norte, ¿no? Del estado Táchira, pero nos trasladamos un poco hacia el sector, hacia este momento hermoso de poder disfrutar de la presencia del Santo Cristo de la Grita, allá en la Grita precisamente, y que poder tener la tranquilidad, la seguridad, la manifestación de todo y cada uno de los equipos y todo este despliegue de organismos, entidades, sobre todo de feligreses, que estuvieron en la presencia del Santo Cristo de la Grita en cada una de sus etapas. Y cómo no felicitar y cómo no saludar y cómo no agradecer al Dios de la vida por la oportunidad que nos ha brindado de que un equipo nuestro de Radio Natividad esté allí y estuvo presente, ¿no?, en cada una de esas etapas. Felicitar a Andri, felicitar a David Luna, que estuvieron estos días muy puntuales, también a nuestro presbítero Giancarlos Yepes, que estuvo allí también, y que pues adicional a ellos, pues el otro equipo, ¿no?, el ingeniero Nilsson, Abraham, también nuestro otro servidor Cristian, y demás servidores que se hicieron allí presentes y que de verdad pues colocaron ese puñito de arena y ese puñito de agradecimiento. Y desde aquí, desde cabina, también tener la gracia y la oportunidad de poder transmitirles a ustedes esta alegría y esta manifestación. Y nos preparamos para el próximo lunes 15 de agosto. Tendremos la gran oportunidad de poder compartir con ustedes más cerca aquí en nuestras instalaciones de Radio Natividad, porque bueno, pues ya se viene la peregrinación a la Santísima Virgen de la Consolación de Táriba, y pues bendito sea Dios, Radio Natividad tendrá la oportunidad y tendrá el momento, el lugar y el acontecimiento de poderle acompañar a usted en este momento tan importante para nuestra colectividad. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, quédense en la sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Ya volvemos. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. De verdad, muchas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com.
qué bueno poder compartir con ustedes en este espacio, Tú y Yo Conociendo a Dios, a través de Radio Natividad 101.7, como bien acabo de mencionar, ¿verdad? Bueno, darle las gracias al Padre de la Gloria también, me faltó felicitar y darle pues todo el poder y toda la gloria al Padre Celestial por toda la actividad que se pudo realizar la semana pasada y que usted estuvo en la sintonía de Radio Natividad, de verdad. Gracias al Padre Celestial, también gracias a los administradores de Radio Natividad, también gracias a las personas que hacen pues vida, ¿no? Y usted que estuvo en la sintonía también, paso a paso, segundo a segundo, escuchando y meditando y contemplando todo lo que se podía dar a comunicar a través de estos micrófonos de Radio Natividad. Bendito sea Dios. Bueno, tenemos pues para la gloria y la bendición de Dios, darle las gracias que hoy pudimos pues dar inicio al plan vacacional Jesús Amigo Fiel. Bendito sea Dios por ello, bendito sea Dios por todos los niños que tuvieron la oportunidad de iniciar con nosotros esta mañana y poder tener la oportunidad de poder conocer qué es este Jesús Amigo Fiel. Y me llamaba mucho la atención porque para nosotros como adultos, en nuestra relación conyugal y también en nuestra relación diaria, ¿no? Mi relación con el Padre de la Gloria, mi relación con el Dios de la vida, mi relación con nuestro hermano mayor, nuestro hermano Jesucristo, y mi relación con el Espíritu Santo de Dios que mueve y que transforma todo. ¿Cómo está mi relación y cómo es esta relación de Jesús, mi amigo fiel? Pues nada, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, pues este acontecimiento donde Jesús dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también el Señor nos manifiesta y nos dice, háganse como niños, háganse como niños. Y qué rico de verdad poder compartir y refrescar, ¿no? Hacerse como niño para poder recibir la gracia y la bendición de Dios. Hacerse como niños en el perdón, hacerse como niños en la dulzura, hacerse como niños en que si discutimos, inmediatamente ya estamos otra vez, otra vez en comunidad. Hacerse como niños en no guardar rencor. Hacerse como niños, en soltar todas las cosas y disfrutar en cada instante que pues tengo la oportunidad de poder jugar y divertirme, ¿bien? Pero también nosotros como adultos hacernos como niños para tener la oportunidad de poder disfrutar así como el Padre de la Gloria quiere que usted y yo disfrutemos. Hacerse como niño para poder recibir la bendición de Dios. Y en una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en el Salmo 120 es un salmo de oración ante el peligro, ante mis miedos, ante mi angustia y mi desesperación, pues cuento con este Jesús amigo fiel, cuento con este apoyo impresionante, cuento con este respaldo, porque en el mismo Salmo 120, en el verso 1, nos dice, cántico de las subidas. Cuando estoy angustiado, llamo al Señor y Él me responde. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua embustera. ¿Qué puede recibir una lengua embustera? Flechas puntiagudas de guerrero, ardientes brasas de remata. Pobre de mí, vivo como un extranjero que he acampado en las tiendas de Kedar. Demasiado he vivido entre los que odian la paz. Cuando yo hablo de paz, ellos hablan de guerra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Impresionante. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua embustera. Y rápidamente nos vamos al Salmo 20, en donde dice oración por la victoria, del maestro de coro, Salmo de David. Que el Señor te escuche
cuando estés angustiado, que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sion, que se acuerde de todas tus ofrendas y acepte con agrado tus holocaustos, que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebremos así tu victoria y levantaremos banderas en el nombre del Dios nuestro. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estoy convencido de que el Señor dará la victoria al rey que ha escogido, que le contestará desde su santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus carros de guerra, otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor, nuestro Dios. A ellos se les doblan las rodillas y caen, pero nosotros seguimos firmes y en pie. Señor, dale la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Hemos tocado parte de un salmo y del otro. Bendito sea Dios de verdad, porque con el cántico, con el salmo de David, que se ha manifestado grande y poderoso en cada uno de nosotros, podemos nosotros recibir la gracia del Padre Celestial. ¿Quién es este Jesús, amigo fiel? Lo veremos en el siguiente segmento. No se aparten, queden en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Ya volvemos. Viendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Con la buena noticia de que ya estamos disponibles y ya estamos en la web en www.radionatividad.tv. Bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que nos brinda por colocar el momento de poder que usted esté al alcance de un clic, usted pueda tener este contacto directo con Radio Natividad. Bendito sea Dios, de verdad que sí, porque pues somos la voz de Dios y usted es parte de eso. Usted es parte de esa voz, de la voz del Dios de Israel. Bueno, ¿quién es este amigo fiel? ¿Quién es este amigo fiel que nunca falla? Pues Jesús de Nazaret. Este amigo fiel que nunca falla es Jesús de Nazaret. Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la alegría, pues Jesús siempre se manifiesta dando su grande poder, dando su grande misericordia hacia cada uno de nosotros. Recordemos lo que hizo en las bodas de Caná de Galilea, en donde, pues por intercesión de la Santísima Virgen María, pues pudo convertir el agua en vino y transformar la angustia en alegría, la tristeza en esperanza. Pues así sucede también en la vida de cada uno de nosotros si le permitimos y si nos hacemos como niños. Nos cuesta un poco porque pues ya estamos como adaptados, ¿no?, a nuestra condición y forma y a nuestras responsabilidades, y soltamos esta etapa tan hermosa de la confianza como un niño confía en su padre. Así nosotros debemos confiar en el Padre Celestial, en el Padre de la Gloria, en nuestro Señor Jesucristo, y movidos por el Espíritu Santo de Dios que todo lo transforma. ¿Quién es este amigo fiel de Dios? Pues es un amigo fiel, es el poderoso protector, el que se encuentra la verdad, porque es que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. ¿Qué grande puede ser esta amistad que yo pueda tener con nuestro Señor Jesucristo? Una intimidad, una comunicación directa y cercana con Él. Y preguntarle, manifestarle y decirle, y bueno, tener esta conversación a diaria con el Señor. Recordemos que somos tú y yo conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Tomándonos un instante para poder comunicarnos con el Dios de la vida, con el Dios de la gloria, con el Dios de Israel. Tomándonos un instante para poder comunicarnos con nuestro Señor Jesucristo. La verdad, un amigo fiel es el remedio saludable. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor es fiel a la amistad, y como fiel es Él, así lo hará su amigo. Bendito sea Dios porque la amistad que Jesús nos da siempre es incondicional. Él es tan respetuoso que está nos toca la puerta constantemente y está allí a la espera en el momento de que yo pueda pues abrirle para que Él entre y haga grandes maravillas en mi vida.
ahora seré capaz de abrirle la puerta a mi Señor. De verdad, abrirle de verdad, para que todos estos temores, todas estas angustias, todas estas tristezas, toda esta desesperación o la depresión, o bueno, tantas cosas que a veces, ay, a veces cuando nos alejamos del Padre, aún estando en este caminar, pero nos alejamos del Padre, ello hace más fuerza, que nos quita la sonrisa o que nos quita la alegría de vivir, porque pues estos pensamientos dominan mi mente y terminan dominando mi corazón, al fin pues terminan dominando mi ser, y entonces pues me doblego y pues quedo como presa en este pensamiento que solamente es simple eso, pensamiento, y que al darle fuerza pues puedo llegar a que se convierta en realidad. Pero ¿qué pasaría si yo esos pensamientos pues los transformo? Y para poderlos transformar, pues cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder de transformar y de cambiar, porque este Jesús, amigo fiel, me da la oportunidad de tener la seguridad que por cualquier tormenta que yo esté atravesando, el Padre de la Gloria, el Señor Jesucristo presente, se hace vida en mí y me transforma y me cambia todo mi pensamiento. Tal vez tendríamos la oportunidad de haberlo escuchado en otros momentos, pero es que la palabra del Señor es siempre viva, y cada vez que se manifiesta y cada vez que se nos dice y cada vez que la escuchamos es totalmente diferente. Bendito sea Dios por la oportunidad en que usted ha tomado este instante para poder meditar lo que estamos diciendo a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios por el momento en el que usted está allí en sintonía de Radio Natividad. Bendito sea Dios. ¿En qué puedo tener yo la oportunidad de decir que puedo tener este amigo fiel? Pues bueno, cuando yo tengo la oportunidad primeramente de encontrarme con el Señor a través de su palabra, o bien sea para con los niños, con una Biblia de niños, o bien sea para con nosotros mismos, con los adultos, como adultos, con una Biblia ya pues a nuestra medida, una Biblia en donde se nos hable perfectamente de la palabra del Señor, y que yo tenga la oportunidad de poderme tomar 5 minuticos, 2 minuticos, apartar un instante para leer la palabra del Señor y orar con la palabra del Señor. Porque dice el Señor en el Salmo 145, el Señor nos menciona y nos dice que Él tiene atento su oído a nuestro clamor y a nuestra súplica. Y esto me encanta, en el Salmo 145. Porque el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan en ti, y que tú le des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. También el Señor es justo en sus caminos y bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, y de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de todos los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a todos los que ama, pero pues también destruye a todos los malvados. Bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes esta palabra. Esto en el Salmo 145, verso 18. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Amén. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Somos tú y yo, conociendo a Dios. 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Bueno, y en la gracia del Padre Celestial, pues el Señor nos dice, ¿no? En el libro de los Proverbios, el Señor pues nos menciona y nos dice, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Esto tomado del Proverbios capítulo 17, verso 9. El Señor restaura la amistad y, perdón, restaura la amistad. El rencor la termina. Y el Señor lo que quiere. O sea, cuando digo el Señor no es el Señor de la esquina, ¿no? No, es el Padre de la Gloria, es el Dios de Israel. Pero también Él envía a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para restaurarnos y por medio de Él, porque es que hay que entender que pues nadie va al Padre si no es por el Hijo, y por a través del Hijo, cuando el Hijo
nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y nos muestra la bondad y la gracia y la misericordia que tiene el Dios de la vida en cuanto a su plan perfecto para cada uno de nosotros, pues el Señor nos lo muestra con la mejor manera, siendo maestro, siendo guía, de la mejor forma, ya no juzgando ni señalando. El Señor, fíjense que inclusive, pues llamó escogió a los 12, escogió a los 12 apóstoles para que pudieran dar la continuidad de su evangelio, del evangelio del cual usted hoy y yo también, pues somos partícipes. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo la oportunidad de poder ser grande, pero dijo no, se hizo uno como nosotros y dejó toda su condición de reinado para hacerse igual a usted, igual a mí, hacerse a los niños. Y qué mejor bendición poder decir que el mismo Señor Jesucristo le regañó a los apóstoles y le dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios les pertenece a ellos. Y Jesús tomó a cada niño y lo bendijo, lo abrazó en sus brazos, lo acarició y pues le dio esta ternura. Y pues nosotras como mamás, contentas de mostrarle a cada uno de nuestros hijos a ellos, al Padre, al Señor Jesús. Ahora, el Padre de la Gloria, el Dios de Israel, no estará contento cuando nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Claro que estará contento, y por eso es que este recordatorio constantemente de acercarse al Dios de la vida, de acercarse al Señor Jesucristo por medio de la Eucaristía, de acercarse al Señor Jesucristo por medio de la reconciliación, del perdón, de acercarse al Señor Jesucristo por medio de la confesión, quienes tienen la grata oportunidad de poder confesarse y quienes no, pues tienen la grata oportunidad de poder recibir una guía espiritual. Sí la pueden recibir. Y en este contraste, poder tener, ir corriendo a los pies del Sagrado Corazón de Jesús, a los pies del Sagrado Maestro, para poder tener la gracia y la bendición que el Padre quiere. Esta es una dinámica muy interesante, porque pues cuando Jesús bendice a los niños, en algún momento usted fue niño y también el Señor le bendijo su vida, la mía y la de todos. Ahora que estamos adultos, pues nos consideramos que ya no somos tan niños, pues nosotros debemos hacernos como niños para poder tener la bendición, la gracia, la misericordia, la bondad, todo lo que el Padre Celestial pues nos está manifestando a cada uno desde nuestra propia realidad. No importa en la condición, posición social, en la posición económica, en la posición familiar, en la posición laboral, no importa en qué posición espiritual inclusive usted se encuentra, porque pueden ser que pues muchos estemos apenas iniciando este camino y nos encontramos con esta maravillosa oportunidad de cambio y de transformación de vida. Como también puede ser que quizás ya tengamos un tiempito, ¿verdad? Caminando, en este peregrinar aquí en la tierra para conseguir el premio celestial, que es estar en la eternidad. Y en este sentido, pues el Padre Celestial, nuestro Dios de Israel, por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo, y movido por la gracia del Espíritu Santo de Dios, quiere que nosotros nos formemos, que nos transformemos, que cambiemos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, para poder disfrutar del reino de Dios aquí mismo en la tierra, antes de disfrutarlo arriba en la corte celestial. Por eso el mensaje de hoy es, háganse como niños. Jesús bendice a los niños, háganse como niños. Y el hacerse como ellos es tener la ternura de poder considerar la confianza que el niño le tiene a usted como papá, como mamá, la confianza que el niño le tiene a usted como abuela, como abuelo, la confianza que el niño le tiene a usted como tía, la confianza que el niño le tiene a usted como aquella persona adulta que le lleva y le conduce hacia buen camino. Nosotros debemos confiar, nosotros debemos colocar nuestra mirada al Dios de la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo transforma, que todo lo hace nuevo y que en su momento Él nos habla cuando le dejamos
hablar. Cuando decidimos escucharle, Él nos habla. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda de verdad de poder compartir con ustedes en este programa, tú y yo, conociendo a Dios, a través de Radio Natividad. Darle gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel, por la oportunidad que nos brinda, ¿no? De poder conocer un poquitico más. Y espero que este mensaje pues tenga la oportunidad de poder calar en usted, en entrar en usted y hacerse como niños. Bendito sea Dios por el momento en que pues se abren los espacios de Radio Natividad para que usted pueda, usted y yo, usted y todos nosotros, tú y yo, podamos conocer a Dios en cada instante. Recordemos, conocemos a Dios a través de la palabra, 5 minutos, 2 minutos, usted disponga un instante para leer un trocito cada día y el Señor va transformando su mente, su corazón, su ser y todo en usted. Darle gracias a ustedes, estar allí en la sintonía. En los controles se encuentra nuestra amiga Angie Varela y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Nos vemos en una próxima oportunidad, el próximo lunes, luego de las 5 de la tarde, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Ah, y el lunes tenemos la información que queremos suministrar todos ustedes con este peregrinar, con esta nueva etapa que tenemos ahora de podernos acoger bajo el seno de nuestra Madre Santísima. ¿Con quién? Con la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de la Consolación de Tarija. En breves, conocemos en el Santo Rosario y en la Eucaristía, que se transmite a través de Radio Natividad. Nos vemos y nos sintonizamos. Y pues bueno, la bendición del Padre Celestial para cada uno de nosotros, para usted, para mí. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da. Amén.